Colón, Gimnasia y Esgrima de La Plata. Cruza la mitad de la cancha por el número 5, Romagnoli. Venía para Giovanni Hernández, lo presionan. No hay falta, dice el árbitro, y la contra. Cornejo la tira para Vargas. Cuidado que viene Vargas. Puede ser gol de Vargas. Tapa Topolini. Notable respuesta del arquero. Tiro de esquina para Gimnasia. Qué buena asistencia para Vargas, que le gana en velocidad a su marcador. Parecía que iba a patear en este momento, pero engancha, lo hace pasar de largo a Lusenhoff. Tenía asistencia sobre Cervera, pero claro, es goleador. Le da con la parte de afuera del pie derecho. Buena tapada de Tom Bolini, muy buena. Va Colón, Denis, Zurita. Con la derecha espera Capurro. Pasa por Chichov. Él va a encarar, Chichov, Romagnoli. El balón para Giovanni Hernández, abierto, espira Capurro, iba para Capurro, Capurro en el área, va para Fuertes, está, ¡gol! ¡Gol! De Colón, cuando no, a los 15 aparece el bicho, aparece Fuertes, Colón le gana Gimnasia por 1-0. Se corría poco, se trataba de tener control de la pelota, pero no se cambiaba el ritmo. Por eso el partido se desarrollaba en la mitad de la cancha. Cambió el ritmo Colón, buena pelota profunda para que Capurro, el mediocampista por derecha, llegue al fondo. Asista a Fuertes, que se saca con un movimiento de cintura la marca de encima. Después lo fusila a Navarro Montoya, derechazo inatajable del goleador de Colón. 101 para Albici, que pone a Colón en el arranque del torneo 1-0 arriba frente a Gimnasia. Escobar, que la deja para Lich, presiona Chichov, la meten para Gonzalo Vargas, está Cervera por arriba el travesaño, Cervera por arriba el travesaño, habrá salida para Colón que va a respirar. Cabrera, encara Cabrera, espera Vargas, llegue Cabrera, Cervera, va Cervera para Cabrera, Cabrera le pega al arco, Topolini da rebote, la viene buscando Vargas en el área. La tiene Topolini, señoras y señores. Se ha salvado Colón de Santa Fe, lo tuvo Gimnasia. Hernández, Romagnoli. Va para Capurro y lo deja venir a Capurro. Capurro le tira Gentiletti. Capurro, zurdazo al arco. Travesaño. Se ha salvado Gimnasia, señoras y señores. Otra vez Cardetti girando. Cardetti en el área. Muy bien, ganó Chichov. Muy bien, y la contra con Capurro para Colón. Y ahora la contra para el Sabadell. Y a correr ese bicho, espera por el medio Fuertes, espera Denis. Puede terminar en el segundo, va para Fuertes. Y la baja el bicho y la deja para Giovanni Hernández. Atención que la tiene Giovanni Hernández, dejando para Fuertes en el área. ¡Está Navarro Montoya! Navarro Montoya tapando el mano a mano. La ha salvado Gimnasia. Apareció el pasador, apareció Giovanni. Lo reclamábamos, lo necesita Colón. Plata. Pasa la pelota por Denis, gracias. El pelotazo hacia adelante de Gentiletti, largo envío, espera Ferreira. Ferreira la baja, la saca Lusenhoff. Le queda Tete González y es la última para Gimnasia. Presiona Romagnoli, Tete González, le roba la pelota. La contra será para Colón, por la derecha espera el jugador Romagnoli. La tira, mira hacia bandera arriba. Hay bandera arriba cuando venía Ramírez para definir. Habrá tiro libre indirecto para Gimnasia y esto se va a terminar, señoras y señores. Veamos la posición de Ramírez cuando parte el pase. Está habilitado el ex hombre de tiro federal. Se equivocó Cañi. Señoras y señores, final. Final en Santa Fe. Ha ganado Colón por 1-0. Piccoli y Denis, las figuras del encuentro. Buen arbitraje del señor Sequeira.